Las redes hablan. En el fin de semana, la atleta olímpica Marilady Paulino fue tendencia en las redes sociales cuando escribió una serie de tweets en las que se refirió al caso de su entrenador, Yacen Pérez. En el primero, la atleta reza: "Atención, señor presidente Luis Abinader. Si usted no interviene para que mi entrenador Gómez Yacen, el esfuerzo y los resultados obtenidos en Tokio 2020 habrán sido en vano". Para continuar: "Esta es la fecha en la que nadie me ha querido ayudar a gestionarle por las vías correspondientes su residencia dominicana para que él pueda ir y volver a su país de manera legal. Tampoco tiene un hogar digno donde vivir y su salario no es el justo". Para finalizar con el tercer escrito: "Me da mucha vergüenza tener que hacer uso de las redes sociales para expresar la falta de compromiso, responsabilidad y atención que tienen las autoridades competentes. Presidente Luis Abinader, hay mucho que mejorar. Confío en que usted hará algo al respecto y me buscará una solución". Siguiendo en las redes sociales, un ex boxeador, campeón del mundo, se sumó a la guerra que libran los ucranianos ante la invasión de Rusia. Vitaly Klitschko, ex campeón mundial de boxeo y actual alcalde de Kiev, ciudad que está siendo atacada por los rusos, está junto al ejército ucraniano en las trincheras para pelear en la guerra contra Rusia. Bien, ahí están las redes sociales. Un tema que el de Vitaly Klitschko, que ya lo habíamos mencionado al principio, que está ahí en las trincheras de Ucrania, pero eso no es una cuestión que debe sorprender a nadie, porque si él es un patriota, si él defiende a Ucrania... Él es un funcionario, porque es gobernador de Kiev. Sí, él es el alcalde, entonces él está dando la cara. No me entiendo, pero ya yo entiendo que esos son posiciones más simbólicas que otra cosa, pero de valor patrio, demostrar que figuras de esa estatura se unen a defender claro, su país. Claro, claro, sirve de motivación al pueblo, a la gente común. Como se manifestó en el 65, abril del 65, Felipe Rojas Saló con la... cuando la invasión americana, el jugando en Grandes Ligas. No, incluso se negó a entonar el himno, precisamente por el himno norteamericano, por la invasión que los americanos estaban en ese momento haciendo en el país. Ese Felipe patriota. Así es. Y lo de Marilady, mire, uno siempre ha sido pro atleta y defensor de los atletas, pero le echó un cubo de aquello a la federación, al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico, sin conocimiento de causa tal vez, porque si el acuerdo Cuba Deportes se acabó o está en receso, todos los entrenadores cubanos, todos, no el de Marilady, todos los entrenadores cubanos cesan en sus funciones como entrenadores. Sí, tan simple como eso. Pero es que ella lo hizo independientemente del acuerdo Cuba Deporte, y ella lo que cometió, mal asesorada, fue un acto de chantaje que ojalá y no sea que se le esté yendo los humos a la cabeza y le esté yendo la guagua mal asesorada, y se desesperó. Y lo que se ve en esos tres tweets para ganar en las redes sociales adecto, como todo el mundo lo sabe, que todo el mundo se solidariza de una vez sin conocer el fondo. Ah, no, y de una vez. Ella podía hacer su pedimento sin hacer público eso. Llamar al presidente de su federación, poner de conocimiento al Comité Olímpico y hacerle de conocimiento a la primera dama, la señora Albaje, que es una persona muy asequible, que le responde a todo el mundo. Entonces, en vez de usted hacer un tuit erigiéndose como que algo
que yo me estoy desesperando. Espérate, mi hija, si no. Tú no estás por encima de las de los estamentos. Tú tienes que ir paso por paso. Si tu presidente de federación y el Comité Olímpico no te responden, entonces tú sí tienes razón. Es un compás de espera decir, esperé un mes, respuesta, no me hicieron caso. Yo creo que le mandé esto y pone de conocimiento a la gente, no de esa manera, que así se lee como un burdo chantaje que nadie te lo va a comprar, por más medalla y logro que tú tengas. Es así. Yo que creo... te valoramos, te queremos y gozamos cada triunfo y cada avance tuyo, pero esa no es tu función. Y fuera bueno que Yacen Pérez, que la llevó dirigiéndola y entrenándola al nivel que alcanzó, siguiera trabajando con ella. Pero tú no crees, fuera bueno. Tú no crees que ella comunicándose en privado le tira a la primera dama y no le consiguen un apartamento a ese señor. No, le mejoran el salario a ese señor. Y es que se supone que la federación debe estar haciendo las diligencias. ¿Verdad? Entonces, si el presidente de la federación, Geraldo Suero, está haciendo algún tipo de gestión en ese sentido, ¿tú le has pasado por encima? Así es. Entonces, no. Así tú no. Tienes federación, mija. Así no. Bueno. Así no es. Y te queremos mucho, Marilady Paulino. We'll be right back.